iniciando su prueba individual con el número 1, Resplandor. 142 meses de edad, con registro certificado de Asocaba. Es un hijo de Fantástica en Granada de la Jota. Su abuelo materno, Silverio de la Jota. Criador, criadero El Paraíso, su propietario criadero La Camelia. Pasta en El Paraíso, en El Carmen de Viboral. Monta Oscar Trujillo Marulanda. Con el número 1, Resplandor. Atención, pesebreras, estamos solicitando las yeguas de 48 a 60 meses, son 7 yeguas de 48 a 60 meses que deben presentarse en la prepista. Indudablemente son los caballos de mejor conjunto en términos de fenotipo, en términos de arreglo, en términos de su prueba individual. Los dos con muy buena demostración de brío en el carrerón, con buena demostración de mansedumbre. Primero, miremos los dos caballos en ese instante, donde vemos un caballo más reforzado, un caballo de mayor potencia, con una gran condición en su fenotipo, un pecho ancho, robusto, de muy bonito conjunto, siendo los dos caballos de buena condición. El caballo de mayor puntaje en esta oportunidad es el caballo que porta el número 1 para el título de mejor caballo castrado. Cinta azul de primer lugar para el caballo número 2. El título de mejor caballo castrado a Resplandor, el hijo de Fantástico en Granada de la Jota, propiedad de criadero La Camelia, presentado por Oscar Trujillo. Cinta azul de primer puesto para desquite de Marco Aurelio, el hijo de Bucéfalo de Vuelta Grande en Media Luna de Marco Aurelio, propiedad de Synergy Group, presentado por León Suárez Loaiza. Cinta roja de segundo puesto para Génesis de Estrella de Gran Vía, Génesis en Tatiana de Dinastía. Rigoberto Justi Mayor, monta Luis Felipe Marín. Cinta amarilla de tercer puesto para el conde Juan Galagrande, el hijo de cañonero de la Ceiba en Artemisa de Villa Lucía, propiedad de Andrea Polanía Abadía, presentado por John Freddy Giraldo.